Canelo, Eric de Grosso va a estar en la esquina de Brian García antes de tu pelea. Ya pensaste que como él no va, se va a faltar en unos cuantos minutos. Canelo, Eddie Reynoso is going to be at Ryan Garcia's corner before your fight. Have you thought about those minutes that he will be apart from you? No, la verdad que es parte de. Yo la verdad que estoy muy, muy tranquilo siempre en el vestidor. Entonces, seguramente cuando regrese voy a estar ahí tranquilo viendo la pelea y sin ningún problema. It's part of it, you know, it's really part of it. I'll be in my dressing room calm and just watching the television, the fight, and that's it, you know, I'll be calm, watching for it and waiting for it. Antes, cuando empezábamos, peleábamos como 10 al mismo tiempo. When we started fighting like 10 at the same time, so just imagine. Eddie, you know Canelo better than anyone. Is there things that you still haven't seen? Eddie, tú conoces a Canelo mejor que nadie más. Hay cosas que nosotros no hemos visto en el cuadrilátero que tú conozcas él. Todavía hay muchas cosas que puede hacer que hace en el gimnasio, pero a veces no las hace en el ring porque no las necesita hacer, pero él sabe hacer muchísimas cosas más de lo que ustedes han visto. There are many things that he does at the gym, many things that he doesn't do on the ring because he doesn't have to, but there are many things that he does at the gym that you guys haven't seen yet. So I always have this conversation with my peers, and they always mention how if there's a pyramid, it'll be Saul, Salvador Sanchez, Julio Cesar Chavez, Oscar De La Hoya, and then Canelo at the very top. You like the evolution of the Mexican fighter, probably the most complete Mexican fighter we've seen to date. How does it feel to show the people a different type of Mexican fighter with abilities that we haven't seen before? No, me gusta mucho mostrar mi talento y que puedo hacer muchas cosas en el cuadrilátero, ¿no? Ir hacia atrás, ir hacia adelante en las cuerdas, mover la cintura, atacar, ser peleador agresivo. Puedo hacer muchas cosas arriba del cuadrilátero y me encanta mostrar mis talentos. Show my talents, show the many things that I can do, that I can move backwards, that I can move forward, that I can move my waist, that I can fight well against the ropes, everything, all the talents, many things that I can show when I am on the ring. Canelo, how do you fight somebody that, you know, is a European fighter that can be, you know, a bit more aggressive, but also a bit more focused? Va a ser difícil, y más los primeros asaltos, ¿no? Más por su alcance es más difícil, un poco más difícil, pero creo que los primeros asaltos en lo que me adapto a su timing, a su alcance, y después empezar a hacer mi pelea. It's going to be difficult. It's going to be difficult, especially the first punches that go out. It's going to be difficult. He will have to adapt, you know, adapt to his timing and take it from there. No sé. Is it convenient for you for a short distance, or are you going to box it a little bit more? No sé. Nosotros creemos ahorita en este momento que es distancia corta. No es que es lo más conveniente, pero siempre cuando se sale del cuadrilátero a veces te funcionan otras cosas, ¿no? Entonces estamos listos para todo, como lo dije, puedo hacer muchas cosas, así que nos adaptaremos si necesitamos otras cosas, pero en este momento creemos que distancia corta. Ya está definido. Right now we are planning on a short distance. However, you don't know until you're on the ring, and I'm able to do. I know how to do many other things, and I might have to apply other things that I know how to do once there. So I still don't know. It's not until you're there that you figure it out. Estabas hablando de ese mismo tema. Eddie, ¿está definida la estrategia y cómo haces tú para cambiarla sobre la marcha? So, going on that same subject, Eddie, your strategy has been defined, but how would you? What do you do if you need to change it throughout? Pues yo creo que en una pelea lo que cuenta es lo que tienes como peleador, los argumentos boxísticos que tenga un boxeador. Puedes tener mil estrategias, pero si tu boxeador está limitado, pues no puede ser más que lo mismo. Entonces, Saúl es un peleador muy completo, con muchos argumentos boxísticos, y él va a estar listo para pelear en el terreno que nos convenga a nosotros. A fight has many aspects to it, so once there, you do go. Saul is a fighter that has many aspects, that knows how to do many things, so once there, that's when you start to take the how you adapt to it.
in other rivas. This fight is about legacy. This fight is about legacy. I mean, if Canelo can win this fight and plant his flag with a fourth division title, does he rank as the best Mexican fighter of all time? Bueno, yo creo que la historia es quien va a decir, porque ahorita todavía es parte de su historia lo que está haciendo. Cuando termine su carrera, entonces la historia lo va a situar cual debe de situarlo. Yo creo que va a ser de los mejores. Ya es de los mejores, pero va a ser de los mejores en la historia. History cuando will, ya se termine su carrera. History will only tell. He is still forming his history. He is still putting together his history. But once his profession, I believe he's one of the best, but once he is done with his career, then history will place him as one of the best in boxing history. Canelo sorprende siempre en las peleas contra Eddie. Sí, yo creo que para empezar va a ser el campeón de la década, Saúl. A su edad y aún todavía no está retirado, él ha hecho lo que muchos mexicanos no han hecho, lo que muchos boxeadores pues, mexicanos no han hecho. Entonces él está en curso, no de estar entre los mejores, sino ser el mejor. Y para eso van a estar los números, para eso son los récords, para eso son todas las informaciones de todos los boxeadores, para que en base a récords, en base a títulos, en base a todo lo que ha generado, lo chequen y se basen a eso. Y el día que se retire, Saúl, yo siempre lo he dicho, si seguimos por el mismo camino que es la disciplina, sin lugar a duda va a ser el mejor boxeador que haya dado México, le pese a quien le pese. I believe that he is a champion. I believe that he will be the champion of the decade. He is continuing on this. He has many other records to establish, and records, numbers, data, all that will show that he will be the best. So based on this, discipline is something that I've always told him will make him the best fighter in the world. Canelo. Sorprende siempre en cada pelea con cuestiones nuevas, defensivas, de ataque. Sigue sorprendiendo. La pregunta es, ¿consideras que llegaste a tope como boxeador o tienes mucho que aprender todavía? Now, Canelo, you have many ways of fighting, defense, attack, everything. Do you think that you've reached your max, your apex here, or you still have other things to show as a fighter? Pues tengo mucho que aprender. Todo el tiempo estoy aprendiendo en el gimnasio para cada pelea. Tengo mucho que aprender, pero sin embargo tengo mucho todavía que mostrar. Eso es lo más importante. Tengo mucho que mostrar todavía, asentarme a mi boxeo y llegar a la plenitud de mi boxeo. You went against the last. I'm sorry. I still have a lot to learn. I still have a lot to learn. Much to show. I still have much to become. To become that full boxer that I will have and that I am. El 12 de noviembre se festeja el Día de Muertos para nosotros en México. ¿Tú tienes alguna costumbre que a lo mejor no vayas a cumplir hoy por estar aquí en Las Vegas o no tienes mucho esa costumbre en tu caso? Canelo, on November 2nd is the Day of the Dead in Mexico. Are you stepping aside from some of a custom or a cultural thing that you do because you're here, or you really don't practice it at home? No, la verdad es que no mucho, ¿no? Siempre ponemos flores a los que ya se nos fueron nada más y eso, pero no realmente como toda mi vida me la pasé entrenando y peleando, pues no me acostumbré a eso, ¿no? Pero sí a los que ya se nos fueron, como mi abuela, todos, ¿no? Les ponemos flores y pues obviamente nos acordamos y rezamos, ¿no?, para ellos. Not really, we do, you know, take flowers to people who have died, but not really. I really don't have that tradition because my entire life I spent at training for this training. So not really, you know, my grandmother has passed away. We do take flowers. We take flowers to the people that have died in our family, but that's about it.